Singapur es el país con el mayor consumo per cápita de agua embotellada del mundo, pese a la generalizada potabilidad del agua del grifo en la próspera ciudad-estado asiática. De acuerdo con un estudio del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Naciones Unidas con motivo del Día Mundial del Agua, cada persona en Singapur consumió 1.129 litros y se gastó $1.348 en agua embotellada en 2021, mucho más que en Australia, que quedó en el segundo puesto. El alto gasto en Singapur, país del sudeste asiático con 5,6 millones de habitantes y uno de los PIB per cápita más altos del planeta, se produce pese a que el agua del grifo es potable en general en la isla, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En Europa, Alemania lidera el consumo de agua embotellada, mientras que México va a la cabeza en Latinoamérica y el Caribe. Según el estudio, se espera que las ventas de agua en botella casi se dupliquen para 2030, pasando de los $270 mil millones que genera el sector actualmente hasta $500 mil millones. En la actualidad, el gasto medio anual de agua embotellada en el mundo es de $34 por persona. Kavef Madavi, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Naciones Unidas, afirma que el aumento del consumo de agua embotellada refleja el limitado progreso durante décadas y los muchos fallos de los sistemas públicos de suministro de agua.